Bienvenidos a los deportes en CNS Noticias. El estratega del equipo corazón, Mayer Candelo, confía en que el primer paso rumbo al título del primer semestre del torneo de ascenso lo darán sus jugadores este jueves, cuando enfrenten al equipo Matecaña en condición de local. Ya el tiempo no es para trabajar mucho, sino para recuperarlos, porque el trajín de todo el torneo ha sido fuerte. Entonces estamos buscando es que nuestros jugadores estén bien para la primera fecha, lo que es la final. Mayer, ¿qué fortalezas va a tener este Cortuluá? ¿Va a seguir mostrando lo mismo para ganar la final? Pienso que con lo que hemos hecho nos ha dado para llegar hoy aquí. De pronto ya no hay tiempo para trabajar más, para inventar cosas, sino para fortalecer lo que tenemos, y esperamos de que estos dos días que tenemos, más que todo de recuperación, porque el trabajo ya se hizo anteriormente, ahorita necesitamos que nuestros jugadores estén recuperados físicamente, estén fuertes en esa parte y buscar que la competencia los coja al 100% de lo que queremos. Maestro, ya se viene logrando el objetivo paso a paso, ¿no? Es llegar a la final y ya está Deportivo Pereira aquí en la final. Sí, gracias a Dios hemos ido pasando los objetivos que teníamos, que queríamos. Hoy está el último objetivo, que es la final. Queremos no participar, sino ganarla. Esperemos estar al nivel de lo que va a ser, porque vamos a enfrentar un gran equipo como es el de nosotros. Esperamos solo que nuestros muchachos estén bien recuperados y ese día puedan brillar para conseguir nuestro primer resultado local. Tiene un toque especial esta final, profe, ya que es su primera final como entrenador y la primera final para muchos de estos muchachos. Todas las finales son de felicidad, son de motivación, son de alegría, porque esto no se ve todos los días. En el fútbol todos no tenemos esta gran oportunidad. Hoy la estamos disfrutando, nos la estamos gozando, no hemos celebrado nada, queremos celebrar del lunes, cuando con la ayuda de Dios podamos decir que ya somos campeones. Hoy estamos felices, conscientes de lo que estamos jugando, pero sabemos que todavía nos falta, que tenemos un rival bastante importante al frente, que queremos enfrentarlo al mejor nivel y conseguir lo que buscamos para ser campeones. Mayer, ¿podemos hablar de ese pico alto en el que hablábamos, algún momento que pretendía llegar o todavía les faltaba? No, es que el equipo se ha trabajado a un nivel muy alto, ha sido intenso, técnicamente ha sido muy bueno, futbolísticamente también, pero sí son cosas que cada día hay que mejorar, hay que ir creciendo, porque no somos conformistas. Cada día trabajamos para crecer, para mejorar, y esperamos que en este campeonato, que ha sido bastante fuerte para nosotros por todo lo que hemos vivido desde el principio, terminemos en un nivel alto, en un nivel competitivo, que es lo que más buscamos, y poder ganar, que es lo que más queremos.